nací en Teno, en la comuna de Teno, en el año 44. Mi papá, don Manuel Jesús Bustamante Sala. Mi mamá, Otilia Modesta Barahona. Ese fue el nacimiento. De ahí nos trasladamos a Talca. Mi nombre viene a pedido de mi abuelo, que pidió que me pusieran su nombre, regalado Jesús Bustamante. Mi familia está formada por Carmen Tapia, que cumplimos recién 50 años de matrimonio y lo celebramos en Teno también, ya, ¿no? Estuvo bonito. Y cuatro hijas, mujeres, Jimena, Anita María, Carolina y María Jesús, están todas casadas ya. Mi abuelo fue el que inició todo el trayecto de la familia Bustamante, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. La afición viene de nuestro abuelito. Pidió que llevaran a su casa, a Teno, que tenía campo ahí en Teno. Y me echó a caballo a los 7 años. Allá al campo nos enseñaba, qué sé yo, había que castrar, salir al cerro a correr un zorro. Todo eso lo inculcó. Y no estamos arrepentidos, pues. Que era un muy buen padre, estricto, sí, porque ellos fueron varios hermanos y muy estrictos. Y ahí tío Manuel, tío Bartolo, todos corraleros y campeones de Chile también, pues tío Manuel en la comunidad de Darío Páez, con don Arturo Ríos fueron campeones. ¿Sí? Y todos corrían por los hijos y tuvo muy buenos caballos el abuelo. Mi abuelo nos mostraba. Tenía esa palabra, era muy... Fíjense. Así una prueba de rienda, algo, fíjense. Y después teníamos que ir en... Ay, 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 no equivocarse mucho, porque era muy... En primer lugar, la rienda. Los caballos tienen que saber rienda. Que estén blandos, que sepan volver, que entren las patas. ¿No? Y después viene la etapa del novillo, la topeadura que llamamos nosotros. Claro, porque él tenía varios caballos y nos mostraba por ahí. Y se veían todos buenos, pues, para la rienda sobre todo. Pero una anécdota, fíjese que tenía una mula, la Beata se llamaba, bonita, parecía yegua. Y la arregló para la rienda y corría la vaca en ella. ¿En la mula? Claro. Y eso, Ramón, Raúl Cáceres, que pase descanse, saben todas esas historias. Imagínense un animalito de esos, porque cuando hay que tener mucha sabiduría, paciencia, me imagino. No, yo no montaba nunca un bicho de esos, una mula, menos un macho, porque he visto cuestiones muy mañosas. Mi abuelo siempre los encargaba, fíjense en gente que lo haga bien, gente que sepa, siempre, siempre los encargaba, fíjense en eso. Claro, mi padre fue Manuel Jesús, como le digo, y fue campeón de Chile junto a don Roberto Palacio Celi, el año 46, parece que fue uno de los primeros champions, el segundo champion de Chile que se hizo. Lo ganó mi padre con don Roberto Palacio. Y yo tengo, me acuerdo un poco de eso. No me acuerdo el año exacto del campeonato, pero yo claro, que me acuerdo que corría una yegua que se llamaba Caduca, mi papá no llevaba esa silla, y don Roberto el Satín, y ganaron el champion esa vez.
Bueno, mi padre nos enseñó casi lo mismo a mi abuelo, porque él venía de esa rama, y el cuidado de la boca de los caballeros lo enseñó mi padre. Eso, que hay que cuidarles la boca, hacerles la boca a los caballos primero antes de topear, y todo muy parecido. Digamos, el primer rodeo grande que salí yo fue a Maipú. Yo salí del colegio, tendría unos 18 años. Y don Américo por Chile fue a hablar con mi padre para que yo fuera a acompañar a Fernando Yáñez a correr a Maipú. Y mi papá le dijo, ¿cómo si este niño viene saliendo del colegio? ¿Cómo va? Ya, y fuimos, y con aquella suerte que nos ganamos el Champion en Maipú. Ese era un verdadero Champion de Chile, ese rodeo ahí. El Chincher y el Relicario, me acuerdo. No, difícil que se me olvide, si fue el primer triunfo grande que tuve. Me parece mucho que el amigo Faría arregló el Chincher y a la vez el Relicario. Estaba Fernando Yáñez, que me acompañó a correr, o sea, yo lo acompañé a correr a él, que también tiene que haber colocado su grano de arena. Y seguro que me habían visto participar, que había corrido en Pelarco, yo en San Clemente, cuando éramos bisoños, corrí con Marcelo Cepeda, bien chico, bien de unos 12 años tendríamos. Oiga, y los dejaron correr el Champion ahí en San Clemente, como éramos de ahí, mi padre, todo lo conocían. Y corrimos los cuatro animales y tuvimos que casi le ganamos el Champion. De eso me acuerdo. Entonces seguro que don Américo y Fernando, que me conocía a mí de chico también. Y fueron a hablar con mi papá y dio permiso y fui yo. Fernando era más adulto ya, era hombre. Una excelencia como compañero, Fernando. Aquí está el caballo, compañero, póngale como vea y hablamos. Era tranquilo, ¿no? Que le vaya bien nomás, compañero. Así, ahí, igual, pues le decía, vamos a correr. Yo aprendí partiendo por mi abuelo, mi padre, mis tíos, los tuve cerca también, tío Bartolo, tío Manuel, y me fijaba cómo ellos lo hacían, cómo arreglaban sus caballos. Y tuve la oportunidad de conocer a don Chumaceli. Me acuerdo que íbamos con mi hermano a donde don Chumita estaba lejos, porque la hacienda Santa Rita era larga y había que pasar un río. Le pedíamos que nos enseñara a frenar un caballo, a un Chuma. Puta, llegábamos a las 6 de la mañana ya, y el viejito salía y decía, ah, llegaron tarde, chiquillo. Y no hubo forma que no le enseñó. Y yo le pregunté una vez, oiga, don Tomás, ¿por qué usted le pone freno con tiro a los caballos? Con un tiro. Que no se veían, pues puros frenos con patas, no más hay cuestiones. Y ahí lo único que me dijo, mire mijito, me dijo, esto le amortigua la tirar caballito. Y nada más. Y pues es que tenía razón. Yo tengo puros frenos de esos, no más. Topado y con tirito. Livianito, un muecito cortito. Y la guatana, don Tomás, pues sí, la guatana era primordial para él. De eso lo vi yo. No, hasta que arreglaba los mancos, hasta que los dejaba arreglados. Buenas vueltas los mancos, bien puestos. No, uno de los buenos arregladores que he visto yo. Tenía mucha facilidad para volver los caballos. Muy bueno el hombre.
Estaba viejito ya cuando lo conocí yo. El ambiente de esos años era maravilloso, éramos todos conocidos, amigos, nos queríamos todos. El día sábado se almorzaba todos juntos, todo el rodeo, ¿entiendes? Todo la... Todos los que íbamos a participar. ¿No había la... rivalidad? No, para nada, pues. No. Imagínate cuando yo partí estaba con segundo. Era una maravilla verlo correr, pues, con Don Galo Hurto, con Santiago Urrutia, está Seguita Tamaño, que era muy amigo, mi tío le decía yo a Seguita Tamaño, el papá del lago de todos estos cabros. Una maravilla estar con esa gente. Mire, se echa de menos el compañerismo. La amistad que existía entre los... Puta, si uno era amigo de todo el mundo, pues, y era tan lindo llegar a un rodeo y los saludos recibían, vamos a comer, vamos, oye, pues, no, era muy, muy distinto. Yo miraba a Javier López, que se acaba de morir, hombres mayores, ¿entiendes? Pero tenían la paciencia de, con un cabro más nuevo, éramos muy amigos, pues, con Seguita Tamaño, con gente toda mayor, ¿entiendes? Y de ahí venían los de la edad de nosotros, qué sé yo, pues, varios, a Caro, la Fuente, mi compadre, con Carlos Mundaca, somos con cuñado, con Carlos, éramos todos Carlos. De la misma, más o menos, edad. Que me voy pa'l bajo con ropa a lavar, aprovecho de traerle agüita. Los mejores caballos, o sea, eran todos los corrales buenos, pues. Tenían sus colleras buenas, pues. De los que veía correr, bueno, los que corrían segundo, Zúñiga, pues, el de... Era muy elegante, un cego, y ponía muy bonito los caballos, me gustaba la postura mía. Y todos, pues así están, ahí venía un chanca, venía una pila, todos corrales buenos. La que me llamó mucho la atención a mí fue la yegua, la Aceitadita. Cuando fue el primer rodeo que les contaba yo, que le corría a Abelino Mora, o son Abelino Mora. Muy buena la yegua. Después vi otra yegua, la de Sierra, que tuvo un Jorge Lacer, la corría mi hermano, Sergio. Y no, hay varios también. Pues. El caballo de la época, yo veía a mi tío Manuel, puta, puestos los caballos. Los caballos de mi padre eran puestos, los de mi abuelo eran atravesados, pues. Chuta, y yo, dicen que corrían más aquí, más acá, pero no sé. Y el ganado era distinto al que corríamos antes, porque eran ellos 400 y tantos kilos y lobos y ay, ay, ay. Y había que salir, le sacaba la cabeza un caballo y lo castigaba. Había que salir puesto de la piñanera, vaya. El caballo de ahora es más puro, digamos. Las sangres se purificaron mucho, pues. Entonces, yo creo que cuesta menos para arreglarlos, son más obedientes, de boca, qué sé yo. Mire, yo pienso que, sin ofender a nadie ni nada, los arregladores, como ahora, el resultado está por delante. Entonces, yo pienso que el caballo está poco trabajado. Hay que tener más tiempo para poner un caballo. Lo ideal es correr un caballo de 7 años arriba. Y ahora en los criaderos usted ve caballos de 4 o 5 años y de lehuasca. Entonces, pienso que por ahí va esta cosa. Yo por lo menos
trabaja un caballo con un guatán. Le hago toda la rienda primero, que me obedezca en la boca. Y de ahí paso a la etapa del novillo, que es la topeadura, la topear un caballo. Pero tiene que estar arreglado el caballo. Obviamente que se demora usted un año más, o meses más, ¿entiendes? Si hay caballos y caballos, hay caballos que los puede sacar usted en, vaya, en 5 o 6 meses. Pero la idea no es esa. Se arregle, obedezca la boca, que tenga, que lo mueva en rienda usted, le haga todas las pruebas. Y de ahí la madurez y la enfrenada del caballo. La primordial es la rienda en un caballo, el arreglo que se llama. Estando arreglado un caballo, después no y yo es chancaca, no cuesta. Y de ahí donde hay que tener un poco de paciencia, digamos, para empezarlo a correr el caballo de a poco, que vaya aprendiendo, qué sé yo, con su postura elegante. Pero un caballo tiene que correr, sino amaestrarse primero, sacarlo unos 3, 4 rodeos, ¿entiendes? Con mucho cuidado, que no le quede vaya el caballo para atrás, ni se le vaya adelante, que se caiga un oído, que se golpee un caballo, ahí está jodido. Entonces hay que tener esa paciencia. Hasta que sea maestro caballo, cumple 7 años por día y ahí hay que darle nomás. Yo partí corriendo, como ya les dije el primer rodeo, y después hicimos collera con mi hermano Sergio. Y estuvimos varios años con él corriendo. Y nos dio la oportunidad, mi hermano era empleado de don Jorge Lacer, que es un gran amigo, un gran señor, criadero Trongol, compró, tuvo muy buenos caballos. Y yo corría con mi hermano 2 caballitos de nosotros. Y tuvimos gran suerte de que ganamos como 2 o 3 veces el campeón en Maipú también, 3 veces seguido. Y ahí después empecé a correr con amigos, qué sé yo, hasta que tuve la gran suerte que llegó Gonzalo Vial y me trajo el año 87. Me convidó que me viniera con él. Y aquí estamos, gracias a Dios y la Virgen. Y muy felices de mi vida, los 30 años al lado de este caballero. No estuve en criadero más grande, ¿entiendes? No, el único que era grande que me vine aquí a lo mirando. Y se empezó a formar más grandes criaderos. Tuvimos unas crías del estribillo, qué sé yo, y fue formando, y ahora hay buenos reproductores acá. El Truán con la barquilla, mancos de buena sangre, canteado y la arquilla no me toque. Y fíjese que le doy gracias a Dios, yo porque no me fue mal, porque es difícil esto, porque era de ser campeón de Chile. No es llegar. Y yo le di 2 campeonatos a don Gonzalo, que mancos criados aquí, trabajados por mí. Estamos en mi casa aquí, en el fondo de la Ramirana de don Gonzalo, en el criadero de don Gonzalo ya, lo mirando. Han salido caballos muy buenos aquí. Yo trabajé aquí uno de los primeros, el Coraje, un caballo excelente. Que creo yo que es uno de los mejores caballos que he montado. Mire, un caballo tiene que, en primer lugar, tener rapidez. Ser rápido, suave, que trabaje por abajo, que llamamos nosotros.
los aplomos buenos, el lomo. Y ahí cuesta menos para enseñar un caballo rápido y que sea blando. Pero un caballo se ablanda, si no. El año 74 corrimos la yegua carretera y el forastero con mi hermano Sergio en Talca. Y la corrimos en el sur de esa collera, ganamos el Champion Sur, que se hacía en esos años. Y después en Talca tuvimos la suerte de ganar el campeonato, el año 74. La carretera yo era hijo del contador. Y hasta ahí, más ayudía, no sé. El forastero me parece que era Caleuche, si es que no. El forastero fue de Raúlito Cáceres. Yo corría la carretera, no escapé ni una tajada. Mi hermano en el forastero hizo una tajada espectacular de 4 puntos en un segundo animal y eran buenos caballos, buena yegua y buen potro, era potro el otro. Mi hermano. Sergio Bustamante, no hizo un jinete más efectivo por correr. Sobre todo con la mano de atrás. Corrí en el caballo que podía atajar, tenía una vitalidad tremenda y muy buen jinete. El 89 fue. Claro, corrimos Trivillo segundo y consejero, claro. Mire, fue. Yo estaba corriendo con Chalito Vial y tuve un accidente, un amigo de Chalito y pucha, y no pudo venir a correr una serie y ahí don Gonzalo autorizó que corriera el bicho y premiamos y esa fue la historia y tuvimos gran suerte y ganamos en la tarde el campeón de Chile. El estribillo segundo, sí, puede ser amigo ese caballo, después lo compró don Gonzalo y muy, muy arreglado, muy corredor en manco. Y, a ver, el estribillo ya tenía 7 años. Y el consejero por ahí también, muy bueno consejero. Ese lo empezó un primo mío, Artur, consejero. Ya, y después Gonzalo ordenó que lo tomara yo y yo lo empecé a sacar a correr después, así que lo trabajamos a media con mi pariente. Lo compré en un remate en Melipilla. Era de Pancho Reyes, ese caballo, lo remató Tabina y compré, estaba chiquitito, tardé unos 5 meses, 6 meses por ahí. No, era muy rápido el caballo y resulta que era muy rápido y corría bonito y atajaba. Así yo lo sacaba siempre un rodeo, dos rodeos y ahí lo paraba porque ahí era extraordinario. La satisfacción de haber corrido el estribillo, lo arreglé yo y bueno, es el trabajo de uno, ¿entiende? Y tiene que hacerlo y seguir adelante, pero obviamente que contento, feliz, porque resulta ser campeón y cuesta ser campeón de Chile, entonces eso. Un criador, mi criadero se llamaba Rinconadero Ñigüe. Y ahí Gonzalo me dio la oportunidad aquí de criar caballitos. Incluso saqué uno que se llamaba Pisanguero, que fue un potrito, hijo de Onofre, con una yegua jalea real que tuve yo. Mire, bien bueno, qué sé yo, lo vendí y después bendito a la. Cuando tuve ya potrancas y cuestiones, hice un remate y vendí mi caballa, me dejé algunos nomás. Porque no había tiempo de trabajarlos y tenía que dedicarme aquí al criadero de don Gonzalo.
Claro, después empecé de nuevo y le puse Criadero Don Galo, pero está el nombre de una hija de Carolina, Andrea Bustamante. Lo que yo buscaba, como todo criador de caballos, el caballo vaquero, que sirva para correr bien. Y ese que me sobresalió a mí era el Onofre, con una yegua jalea real. Bien bueno el pozo, y me lo compraron ligerito, sí. Claro, mis caballos los criaba en la pradera nomás, a todo campo, hasta que ya tenían 2 años, se pillaban para manzanos algunos. Pero casi todos vendí cuando tenían 1 año, qué sé yo, hice el criadero. Qué sé yo, los pillábamos a los 6, 7 meses, según. Para arreglarle sus uñitas, qué sé yo, y después se soltaban. Después a los 2, 3 años, para la mansa. Hoy día tengo 4 yeguas, 2 topeadas en trabajo ya y 2 que están paridas. Una hija, el Truán, el pozo que tiene aquí reproduciendo Gonzalo. Y la otra es del desprecio de un hijo canteado. Y tengo 2 del Truán y 1 del Garapacho. Esa. Muy buena yegua esa. Esa la tengo parida en el Estampazo. Y la otra está parida de... Estos porros son de este señor de Super. Don Carlito Super, muy buena persona. La otra está parida de un culibrí, que es culibrí en una yegua del Nunquín Domingo, nieto del que más da, en una yegua del Nunquín Domingo. La sangre preferida mía, bueno, me tocó trabajar caballos del culibrí. Incluso estaban con unas pifias y yo los saqué. Pero las hallaba muy inteligentes los caballos, porque volvieron y se pusieron buenos. Como el chamaco, el director, el borracho, el qué sé yo. Culibrí con No Me Toque, pues la dama Juana esa. Y el No Me Toque, muy bueno el estribillo, para que sí, pues sí. Esas mezclas del estribillo con uno de estos, y hacerla. A ver, el vientre que yo elegí para sacar esta yegua, la elegí porque es hija de un potro que yo compuse. Un caballo que era de Don Maquico Correa, el heredero, con un hijo del papayero que les traje yo, muy buenos caballos que tuvo. Y yo le puse una yegua al heredero. El heredero era un campeón, era un manco rápido. Atajadores, mañosón era cuando lo tomé yo, pero sirvió. Y ahí saqué una yegua yo con del heredero, la dejé para pura cría, ¿no? Y saqué 4 yeguas que tengo abajo. Se murieron algunas, qué sé yo. Mire, don Gonzalo Vial es una persona maravillosa, muy sumamente buena. Yo le doy gracias a Dios todos los días y a ver estar en su criadero, de participar aquí en No Mirándolo. Muy buena persona, muy agradecido estos 30 y tantos años. ¿Qué más me queda de agradecerle? Aquí yo trabajo a la manera mía, tranquilo, así que contento, día a día, se van trabajando caballitos, se largan, se toman los otros, hasta que estén aptos para los jinetes. Yo estoy en un criadero, lo mirando, aquí está. Este es el criadero, que tiene chiquillo. Hay que morir con el amante criadero. A ver, el rodeo para mí, bueno, tuve la suerte que
mi familia me inculcó esto. Y por supuesto que me gusta mucho. Pero después uno se atiene, tiene que ganarse la vida con esto. Y no estoy arrepentido de haber seguido este rubro. El caballo es una herramienta para uno para poder salir adelante. Los estimo, los quiero mucho los caballos. Los caballos me han dado las satisfacciones, cosas materiales, qué sé yo. Si yo vuelvo a nacer, me gustaría nacer con la manta puesta. Al tiro o a su traje. Cuando uno arregla un caballo y le queda bien de la boca, bien a buenas vueltas, encachado, me emociona. A una gran familia guasa, tengo en su seno a Colón.